tenemos que fortalecer y construir más instituciones en México. La mejor pedagogía es ver a la gente discutiendo de manera profunda, acalorada, apasionada, pero discutiendo con razones y tratando de convencer. Nos tardamos en hacer las reformas. La principal razón es la demora en hacer las reformas. Pero afortunadamente ya las hicimos. Internet obviously has been this revolution that has changed the way that all of our lives work. It's communication, it's entertainment, it's education, it's business. It's changed everything for a percentage of the world. ¿Qué país estamos conformando? Estos son los últimos tres días. Entonces, si hemos avanzado institucionalmente, estoy muy preocupado de lo que estoy viendo y de la profunda indiferencia de nuestros liderazgos políticos para reaccionar ante esta crisis. Quiero recordarles algo muy importante. La finalidad de este encuentro es siempre el diálogo. El por qué nosotros creemos en México y vemos el futuro y tenemos que luchar por traer esas buenas noticias y optimismo y credibilidad en lo que viene para el país. ¿En qué momentos podemos entonces encontrar estos buenos activos a un buen precio, por lo que hace atractivo hacer una inversión? Pues básicamente en momentos en los que hay afectaciones temporales a un negocio. No es posible, digamos, recuperar o reconstruir o incluso construir esa solidez institucional desde los partidos políticos. Definitivamente no. En mi caso estoy construyendo con muchas personas más, Sergio Aguayo, Denis Dresser y muchas más, una plataforma colectiva que se llama Ahora, justamente porque no nos sentimos representados. Pensábamos que el PRI era un partido político y tarde descubrimos que también era una cultura política. Bueno, porque una policía no se puede formar en un lustro, ¿no? La formación de las policías tardan muchos años. ¿Y por qué son importantes? Porque son el primer contacto con la sociedad. Entonces, más nos vale que hagamos algo como sociedad para abrazar a nuestros policías, sí exigirles, sí que tengan controles, pero también darles mejores condiciones de vida y mejores salarios. Yo creo en ese sentido que si existe esta seducción populista, lo que debemos tratar de construir es una respuesta inteligente a esa seducción. Y eso parte de la aceptación de que las democracias liberales contemporáneas están fallándole muy severamente a las sociedades contemporáneas. México no va a salir como país si el norte está bien y el sur está mal, ¿no? O sea, México sale como país si salimos todos los mexicanos. Y eso tiene que ver otra vez con creación de riqueza, inversión, mejora de salarios, como consecuencia de esa competencia, productividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se financia un proyecto inmobiliario en Estados Unidos y en México? La principal diferencia es que si un proyecto cuesta 100, probablemente en el mercado americano, sea comercial o de vivienda, el proyecto va a tener 50 o 60% de crédito senior. Fue así como, después de un proceso que involucró a estos miembros del jurado, se definieron tres ganadores de entre más de 80 proyectos que se recibieron. Cuando una empresa deprecia un activo por completo, a este se le asigna un valor contable de cero. Pero hay de activos a activos. Y por ejemplo, este edificio en el Centro Histórico de la Ciudad de México no vale cero. Cuando uno le pregunta a los policías en términos de qué quieres, es decir, cuánto quieres ganar o no ganar, ellos lo primero que quieren es seguridad social real, un plan de retiro y protección para sus familias. Porque quienes estamos aquí pensamos de cierta manera, pero quien se pone un uniforme sabe
que tiene un riesgo de morir mañana. Lo último que podemos hacer, creo que es bajar la guardia socialmente frente al fenómeno de la corrupción. Necesitamos un proceso en donde podamos ponerle a las tres patas de la República, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una cuarta pata muy sensata, que es la de una sociedad que ya opina, que ya piensa, que ya propone. Tenemos toda la potencialidad y toda la fuerza para ser protagonistas, no solamente para los mexiquenses, sino también para el país. Solo para que se den una idea de lo que sucedió en el país entre 2008 y 2011, les comento que en el país se triplicaron los homicidios dolosos. Pero las instituciones se quedan. Su trascendencia y utilidad nos permitirán construir el México que estamos soñando. No solo para nosotros, aún más relevante, para los mexicanos que están por nacer. Así que bienvenidos a esta nueva era, donde ser útil es más productivo y gratificante que ser importante. Muchas gracias.